Sí, bueno, esto es toma conocimiento, Comisaría Carbó, ayer en horas del mediodía, con una vecina de la localidad que estaba en el basural de ahí, de Carbó mismo, buscando comida para los perros, y bueno, se encuentra con un feto, un recién nacido prácticamente, se envían al lugar, por eso nos da aviso inmediato a la comisaría, quienes también se notician, llegan al lugar y contactan lo que la señora había dicho. Sería prácticamente una bebé, porque era de sexo femenino, tenía todavía el cordón umbilical y bueno, se ve que había sido reciente o ya llevaba su tiempo en el basural, lo cual bueno, a raíz de esto se pone en conocimiento de la justicia de Bolivarchú, la fiscalía en turno, quien dispone la intervención en primera instancia de lo que es médico policial, la división criminalística para que realice los peritajes correspondientes en el lugar del hallazgo. Y bueno, a raíz de eso también la división de investigaciones junto con el personal de comisaría Carbó comenzaron las tareas de averiguación. En principio lo que es la localidad de Carbó, ¿no? Porque sí, no descartamos tampoco que haya sido dejada en ese lugar la bebé por alguien que fuera del lugar, de otra localidad, que podría ser, claro, también. Subjefe, ¿hay cámaras, sí, ahí en la zona? No, ahí en el basural puntualmente no. Después en lo que es la localidad sí. Así que está todo en materia de investigación, no solamente los registros fílmicos, sino también están haciendo entrevistas a los vecinos, los más, claro, más cercanos al basural, para ver si hay algo que pueda dar algún indicio y bueno, poder lograr dar con la madre, ¿no? Más que nada. Se están realizando las consultas pertinentes, no solamente en las localidades cercanas, sino también, claro, ahí mismo, pero bueno, está todo en materia de investigación por el momento y es lo que tratamos de recabar la mayor cantidad de datos para llegar a dar con la madre, ¿no? Bien. O sea, su jefe, por ahora entonces, todo en materia de investigación. Sí, ya la bebé está acá en la morgue judicial de Bolivarchú y bueno, para sus pericias correspondientes y bueno, estamos a la espera a ver si surge algún dato que nos pueda llevar a dar con el paradero de la madre.